Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis queridos aristianos. Gracias por la... Hoy, yo creo que se ve bien, ¿no? Sí, fenómeno. Gracias a todos. Mientras se van conectando, hola, ¿qué tal? Andy, a ver, Beauty, Raúl Alberto, Rosani Castro, Labrada Comas, BNZ, bienvenida, gracias. A ver, Rogelio, Ambros, Lisbe Gascon, Claudia Porrero, gracias. Gracias a todos por estar conectados. Bienvenidos, mi nombre es Estela Marina, soy directora del grupo Aristeo. Hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Quería hacer este directo hoy martes a la una, porque ustedes saben que normalmente... Quiero saber si se escucha perfecto o es que seré yo. Estoy un poco rara con audífonos puestos y siento como un eco mientras se van conectando. Quería hacer este directo hoy, martes, a la una. Gracias. Gracias. Martes a la una porque por la tarde tengo un compromiso bastante fuerte, que es que mi madre lo operan de cataratas. Entonces tengo que irme para el hospital con esa señora, que es más influencer que cualquiera en este mundo. Esa sí que es influencer, esa señora es lo último. Y entonces, bueno, he querido no dejar de hacer hoy directo. Gracias a los que se están conectando, gracias. No quería dejar de hacer el directo porque hay varias noticias súper importantes. Y lo que he hecho es que le he dicho al departamento de comunicación que nos lo cambie para tener, compartir este rato en el Instagram, porque además el viernes ustedes saben que tampoco por el tema este que tengo de la alergia, que como ustedes me ven los ojos, esto es brutal, este tema de la alergia, el polen, y es terrible. Así que nada, bienvenidos todos, buenas tardes, mi nombre es Estela Marina, soy directora del grupo Aristeo. Hoy vamos a hablar un tema de extranjería, bueno, relacionado con la extranjería, por lo que está pasando, con varias, dos o tres noticias importantes que tenemos en esta materia. Así que gracias a todos por estar conectados. Recuerden además que vuestras consultas nos las pueden enviar al portal consultaweb@grupoaristeo.com. Tengo la voz un poquitico tomada. Quiero pedir disculpas porque verdaderamente... la alergia me está afectando bastante, ¿vale? La garganta, los ojos, ¿sabes? La garganta, los ojos, y la verdad es que estoy un poco atacadita porque encima tomo Evastel Forte, que es lo más fuerte que hay. Solo se puede tomar un Evastel al día, no puedo tomar más Evastel Forte. Y encima pues estoy congestionada, yo creo que cuando pase el mes de mayo me sentiré mejor, ¿vale? Así que bueno, que si tengo la voz un poco tomada es por esto. Y gracias a todos mientras se van conectando. Tengo varias noticias. Anoche de madrugada se empezó a formar tremendo rollo y España despliega el ejército en la frontera con Marruecos ante la oleada de inmigrantes que llegan a nado. Aquello se ha formado un desmadre. Estamos muy pendientes del Twitter. Muy pendiente. El día de ayer miles de marroquíes lograron entrar a nado bordeando las fronteras de Tarajal y Benzú en Ceuta. Aquello fue horrible en Twitter a la 1 de la mañana. Desde las 2 de la mañana se han entrado en la ciudad autónoma a través del mar más de 5.000 personas, caballeros. Esto es terrible. Madre mía. Entre ellas podría haber al menos 1.500 menores, dice, algunos incluso bebés con pocos días de vida, según informa la delegación de gobierno. Solo vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en Ceuta y Melilla, producto de esta situación, y luego ya les vamos a mantener un poquitico informados de lo que vaya a suceder. Pero vamos, el Twitter por la mañana también estaba un poquitico caliente en este sentido, así que mucho ojo con el tema. Según el plan actual de la presidenta de la Comisión Europea, el pasaporte COVID europeo estará operativo en el mes de junio, ¿vale?
Este pasaporte no será una condición previa para la libre circulación, será válido en todos los Estados miembros de la Unión Europea como acreditación digital de que una persona ha sido vacunada contra el COVID-19, que se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o que se haya recuperado. Atención a todos aquellos viajeros que están pendientes para viajar, que quieren que se abra el espacio aéreo. Estamos casi a punto. Yo creo que vamos a tener un verano bastante calentico, porque además, y estaba comentando a los compañeros de Aristeo que vamos a tener un trabajo excepcional en el mes de julio y agosto, porque todos ustedes están pendientes de venir para España, muchos aquellos que quieren venir o quieren vacacionar o ya definitivamente quieren venir a hacer un procedimiento de extranjería, pues por lo tanto se está moviendo bastante el tema para ver si julio y agosto ya los que quieran viajar pueden venir, ¿vale? El BOE publicó la prórroga de cuarentena para personas provenientes de la India. La misma comenzó el 15 de mayo y tendrá vigencia hasta el 29 de este mes. Ojito, para todos aquellos. Pudiendo ser prorrogada nuevamente si las condiciones actuales en la India se mantienen. Ojito lo que está pasando en la India. Como todos conocéis, a nivel internacional hay una situación crítica con el COVID, ¿vale? Y con otros temas. Israel se ha incluido en la lista de países exentos de restricciones, el BOE agregado a Israel, por lo que sus residentes no se ven afectados por la restricción de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. Y también está Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China. Pero todavía el espacio aéreo no está abierto. Atención, porque yo creo que la semana pasada muchos de ustedes me preguntaron sobre el tema de lo que había dicho la ministra de Turismo. Cierto es que la ministra de Turismo hizo unas declaraciones diciendo que ella se iba a abrir el espacio aéreo a partir del 20 de mayo, eso vamos a ver qué pasa esta semana, para aquellos viajeros que estaban totalmente vacunados. Porque recuerden que hay muchos países y hay mucha gente que está vacunada en primera y en segunda dosis de vacunas. También escuché en las noticias internacionales que el presidente Biden ha dicho que va a quitar de una vez la mascarilla en todo el estado americano. Empezó por la Florida, creo. Y también se escuchan estas cosas a nivel internacional. Pero bueno, estamos muy pendientes porque siempre vamos a intentar dar la noticia certera en este sentido para que no haya ningún tipo de confusión ni nada por el estilo. También les recuerdo que durante la semana en nuestro canal de YouTube, en Grupo Aristeo, vamos a hacer una serie de directos de nacionalidad por residencia. Mañana volvemos a YouTube a las 5:30. Nacionalidad por residencia, que sería muy interesante que estuvieran compartiendo, porque así si compartimos la información, esto llega a muchas más personas y sería mucho más interesante, más que nada para crear una red sólida en lo que es la información en materia de extranjería. Así que les recomiendo que participen esta semana en nuestros directos porque van a estar bastante interesantes. De hecho, el jueves tengo un invitado muy especial que es un civilista, abogado, criminólogo muy joven, que vamos a hablar de las medidas paterno-filiales en aquellos matrimonios que las personas no están casadas. Que aunque no estén casadas, existen medidas paterno-filiales, ¿vale? Bien, cuando hay menores por el medio, por supuesto. También quería comunicarles que se los conté ayer en YouTube, pero se los quería dejar por aquí, por el Instagram, que el Grupo Aristeo ha creado un servicio nuevo que se llama Aristeo Check. Es un servicio para revisar expedientes cuando usted los va a presentar por usted mismo, ¿vale? Usted a lo mejor no tiene la capacidad económica para la contratación de un despacho especializado, pero quiere presentar el expediente usted mismo para que este expediente vaya conforme a la norma jurídica, con los menos requerimientos posibles a la hora de presentarlo ante la administración o la oficina de extranjería. Es importante que vaya revisado por un profesional que además ve cuatro ojos, ve más que dos. Claro, lógicamente esto es un servicio que vamos a cobrar con una tarifa estándar, ¿vale? Vas a tener una hora de consulta con una de nuestras asesoras, va a revisar toda esa documentación que usted pretende presentar, va a corregir errores que, según nuestra experiencia, consideramos que esté mal a la hora de presentarlo, y efectivamente le va a hacer un informe diagnóstico en un plazo de 48 horas para que usted tenga todo lo que tiene que mejorar antes de presentar el expediente a la oficina de extranjería que corresponda o a la administración que usted lo quiera presentar. No es para todos los procedimientos de extranjería, ojo, es un servicio que no es una consulta telefónica, ¿vale? Tenemos una hora para asesorarlo
profesionalmente de que usted presente el expediente correctamente. Usted lo va a presentar por su cuenta el expediente, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es que vaya con nuestras recomendaciones, ya que usted no tiene la capacidad económica para contratar un servicio súper mega especializado, que es lo que hace Grupo Aristeo. Pero sí que vaya de la mano revisadito de los profesionales de Grupo Aristeo antes de que usted lo presente. Yo creo que eso es mucho, muy interesante, sobre todo para aquellas personas. Sabemos que hay muchos clientes en este momento en el paro, cobrando prestación, subsidio, pero que siguen teniendo muchos problemas de extranjería. Queríamos un poco crear un servicio a fin de que fuesen de la mano y que presentaran los expedientes correctamente, porque nos hemos encontrado con muchos errores que creemos que a lo mejor desde el desconocimiento, ¿vale?, no sería recomendable, porque a la hora de recurrir o a la hora de reclamar o a la hora de tal, cuando usted tenga el problema está aquí. Y entonces, claro, es preferible que siempre vaya de la mano de un profesional revisado el expediente, que tendrá menos errores, estoy segura, que si lo presenta usted por su propia cuenta sin tener algún tipo de conocimiento sobre esta materia, ¿vale? Lo hemos querido ajustar lo más que hemos podido para poder llegar a muchas más personas, así que todos aquellos amigos, vecinos, conocidos, primos, familia, todo lo que usted tenga, comparta este directo de Instagram para que conozcan nuestro producto, nuestro servicio Aristeo Check, ¿vale? Porque estoy segura que se van a beneficiar muchísimos, muchísimos extranjeros, ¿vale? Esas son las noticias que tengo esta semana. Recuerda además que me puede enviar todas las consultas al portal consultaweb@gruparisteo.com y que además se suscriba a nuestro canal YouTube y que nos siga en las redes sociales, porque le vamos a mantener informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Abro la rueda de preguntas. Recuerden que aquí no asesoramos jurídicamente a nadie. Aquí compartimos ideas, como dice mi amigo Medina Vicioso, que debe andar por ahí. ¿A quién tengo por aquí? Dice Reinier Delgado. Una pregunta, presenté el matrimonio y me mandaron el requerimiento. ¿Ustedes me pueden hacer el proceso de seguimiento y entregarme el requerimiento al lado? Sí, cariño, cómo no. Tú nos mandas un correo a info@gruparisteo.com. Se agendaron una cita, revisamos todo y vemos qué pasa, ¿vale? Sin ningún problema le podemos dar seguimiento, ¿vale? A ver, ¿alguna pregunta más que tenga por aquí? Oye, gracias a todos los que se están conectando. Después este vídeo, después este directo lo vamos a tener en nuestra página de YouTube. Ay, yo no sé por qué se ve tan oscuro esto. ¿Será que es que esto no tiene corrección? Vale. Ahí está Medina. Medina, compartimos ideas, ¿verdad? Aquí estamos en eso, compartiendo ideas. Atentos todos a las redes sociales de Aristeo esta semana, porque les vamos a sacar un poquitico más de información que estoy segura que les va a venir de muchísima calidad a todos ustedes. Y Karina 77 Sánchez nos pone, dice, las citas pueden hacerse en persona en su oficina. Sí, si te refieres a Aristeo Check, sí. A ver, normalmente las citas por el protocolo COVID todas son online. Lo importante es que cuando nos mandéis los documentos, todos estén bien escaneados, por si supone que usted tiene todo para presentarlo usted por su cuenta. Vale. Yo he dado la orden de que cuando el cliente quiera personarse en Plaza de Castilla, siempre con cita previa puede ir sin ningún problema, ¿vale? Con todos los documentos, originales para revisarlos bien, ¿vale? Pero en cualquiera de los supuestos, siempre consúltalo con info, con administración. Está Karina, pero no hay ningún problema, ¿vale? Liz Vegas con Estela, hay comentarios de que van a facilitar a los cubanos viajar a Europa sin visado. Yo discrepo. Eso lo digo el señor embajador, no sé en qué parte de su mundo, él sabrá, tendrá más información que nosotros, porque si él dice que eso va a ser así, bueno, creo que fue el cónsul el que lo dijo, pero yo no me quedaría con eso, Gascón, yo cuando lo vea, lo creeré. Vamos a ver qué pasa, creo que ha sido un comentario de algo que se está moviendo, pero no que precisamente faltará mucho para eso, porque eso lo tiene que aprobar Europa. Digo yo. Entonces, claro, vamos a ver qué pasa. Victoria Feijó. Hola, Estela. ¿En qué está la ley de descendientes luego de que el Estado haya dejado sin efecto los supuestos? Bueno, vamos a ver. Otra de las noticias que le tenía la semana pasada es que ustedes saben que la senadora Sara Vilá ha dejado el Senado. Pero bueno, yo entiendo que si la senadora ha dejado el Senado, no significa que no, que esta cosa no siga. Ahora, eso de que han dejado sin efecto, cariño, no te puedo dar mucha información porque siempre me gusta estudiarme las cosas antes de decírselas a vosotros. Entonces, todavía no creo que sería lo correcto hablar del tema, ¿vale?
Karina 77, sí, es una cita para la asesoría de otra índole. Ejemplo, asesoría para visa de estudiante. Sí, bueno, normalmente todas las asesorías, mi querida Karina, ahora por protocolo COVID las hacemos vía Skype, WhatsApp o telefónica, ¿vale? En cualquier parte de España o del mundo, ¿vale? Si tú quieres ir personalmente a Plaza de Castilla, tú cuando hablas con el compañero de la administración le dices, mire, pero yo quiero ir personalmente a Plaza de Castilla. Y si el compañero no hay ningún tipo de problema, te va a decir que sí, ¿vale? Nosotros encantados de recibir a los clientes en Plaza Castilla, pero por protocolo COVID tenemos un aforo. Los independencia del día es la cantidad de clientes que pueden personarse en Plaza de Castilla. Normalmente, hace mucho tiempo, damos muy pocas citas presenciales. Más que nada por el protocolo COVID y todavía no estamos vacunados todos los compañeros Aristeo. Ni todavía el 60%, el 40%, a ver, estamos activos físicamente el 40% y el otro resto está en teletrabajo, ¿vale? Pero todo esto es por protocolo COVID, pero no pasa nada. Si tú quieres una asesoría que te atienda la asesora personal, con mascarilla, con las medidas adecuadas, ella te va a atender, ¿vale? Buenos días, Natalia, bienvenida. Silvia Bravo, 67. Hola, Estela, si yo voy y mis papeles son los adecuados, ¿ustedes pueden hacer lo de la ciudadanía por bisnieto? No entiendo eso. ¿Ciudadanía por bisnieto? ¿Eso no existe, mi amor? ¿Será presentarte la carta de naturaleza? Pues no sé. No sé a qué te estás refiriendo. Si es un expediente de carta de naturaleza, no entra en Aristeo Check. Habrá que revisar los documentos, ¿vale? No todos los procedimientos entran en Aristeo Check, ¿vale? Están las tarjetas de familiar comunitario, los expedientes de nacionalidad por residencia, están las renovaciones. Ahora mismo está en la página de Aristeo. Podéis entrar allí y ver la pestañita de Aristeo Check. Pero claro, si tú me estás hablando de un procedimiento de extranjería para nacionalidad para bisnieto, primero no existe. Lo que puede ser que sea la carta de naturaleza, a eso te refieras. Entiendo que va por ahí, ¿vale? Jason Acarrillo, ¿qué opinan de la aprobación de la residencia por circunstancias excepcionales 1-4 para médicos a pesar de no estar actualmente en estado de alarma? Ya, vamos a ver. Que no estemos en estado de alarma no significa que seguimos con pandemia, porque la gente se sigue muriendo y sigue habiendo necesidad de médicos. Nosotros hasta que no tengamos una orden de parar de la Subdirección General de Migraciones bajo este protocolo, vamos a seguir presentando expedientes. A lo mejor tardarán más, un poquito menos, pero a nosotros de momento no nos han denegado ninguno y nos han dicho paren, ¿vale? Entonces, que no estemos en estado de alarma, mi querido Jason, no significa que no sigamos en pandemia, porque siguen muriéndose la gente y siguen habiendo casos de incidencia COVID y sigue habiendo una necesidad de personal sanitario. Es lo que te puedo decir. Ahora, no he tenido ningún caso, de hecho, los últimos expedientes ya no los han grabado con tasa, número de expediente y todo. Entonces, no sé a qué te refieres. Medina Vicioso. Los medios económicos para hacer una reagrupación familiar por familia extensa se pueden demostrar solo aportando un contrato de trabajo de ciudadanos de la Unión y las tres últimas nóminas. Sí, poder se puede. Lo que pasa es que hay que ver quién vive en la casa. ¿Cuántas personas están empadronadas? ¿Cuántas personas están a cargo de ese ciudadano de la Unión? ¿Vale? Que da el derecho. O del núcleo familiar. Entonces, claro, habría que mirar. ¿Vale? Pero si poder se puede, tú puedes aportar el contrato y las tres últimas nóminas de la persona que da el derecho. Silvia Bravo, la carta de naturaleza no entra en Aristeo Check. La carta de naturaleza es un procedimiento complejo. Debería ser asesorado por un profesional de los nuestros, ¿vale? Deberías agendar una cita en la vía normal, telefónica, online, Skype, para que las chicas te atiendan y te digan cómo es el procedimiento de carta de naturaleza. Pero eso no entra en Aristeo Check. No tiene nada que ver con el expediente, el servicio de Aristeo Check, que es para revisar expedientes que ustedes vayan a presentar por su propia cuenta, ante la administración, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, ahí no entra. Qué bueno que lo aclaraste, Estela, eso te iba a preguntar. No. Aristeo Check tiene una serie de procedimientos. No todos los procedimientos entran en Aristeo Check, ¿vale? Es decir, cuando usted va a presentar un expediente por sí mismo, que usted dice, bueno, voy a presentar el expediente yo solo porque no requiero ni abogado, ni gestor, ni graduado social, ni ningún profesional que me asesore. Vale. Es preferible que el expediente se lo revise un profesional. Siempre es bueno. Que usted no quiere, preséntelo solo. Ahora, después no venga llorando. Pero bueno, es un servicio más. Sergio Gergor dice, el arraigo familiar en Madrid está demorando más de 3 meses, más o menos. 4 emigrando, Natalia, el arraigo familiar por circunstancias excepcionales entra. ¿A qué te refieres? ¿Arraigo familiar para hijos mayores
Y para padre o madre de menores europeos, sí. Ya cuando es un nieto, un bisnieto, no sé qué, la cosa cambia. Es un procedimiento especialísimo. ¿Vale? Del 4 del 45. Dice, entonces, si puedo entrar a España y provengo de Australia, si no estoy vacunada, cuando abran el espacio aéreo. No te entendí. Entonces, si puedo entrar a España, si provengo de Australia, si no estoy vacunada, cuando abran el espacio aéreo. Bueno, si Australia entra dentro de los países que no está cerrado, los viajes esenciales puedes venir, claro. Pero no porque seas venezolano en Australia y vengas para acá, no. Tienes que ser australiano, que vengas aquí, ¿vale? De nada, Medina. Bueno, yo creo que más o menos todo el mundo está claro, ¿no? Gracias a todos por seguirnos. Aquí dice M1000JOS58. Me notificaron que mi certificado de nacimiento debe y ahí te quedaste. Rosel Guillermo. Salud, sí, sí, Natalia, los menores europeos, sí. Dice Rosel Guillermo, saludo desde Lanzarote. El plan de choque, ¿por qué es tan lento? Yo no creo que es tan lento. Voy a repetir lo mismo hasta el cansancio, señores. Yo no sé por qué la han cogido con el plan de choque de nacionalidad por residencia. He visto unos grupos de, un grupo de Telegram que dicen que el plan de choque tiene licencia de paternidad. Señores, esto es la administración pública. Creo que tenéis que llamaros al rincón de la paciencia un poquito. Porque se hablan cosas muy fuertes en esos grupos de... recuerden, vamos a ver, yo les voy a dar un consejo, fíjense. Desde el cariño a todo aquel. Las redes sociales son unas herramientas básicas, unas herramientas especiales para la comunicación, ¿vale? En red, bien lo dice, ¿no? Ahora bien, les voy a dar un consejo. No ofenda a nadie en las redes sociales, ni difama a nadie en las redes sociales, ni públicamente, porque les voy a decir algo, ni por escrito, ni en vídeo. Le pueden acusar de difamación. Es decir, estamos, cuando se habla de la administración pública, hay que tener una línea de alguna cosa que usted se queje de... Rosel Guillermo, no te lo tomes personal, ¿vale? Es un consejo en general. El plan de choque no está lento. El plan de choque están saliendo expedientes. Que no salga el tuyo, vale. Que no salga el de Pepe, vale. Pero el plan de choque funciona, está funcionando. Es lo que quiero transmitir. Y no nos pongamos a hablar más de la administración, ni del Ministerio de Justicia, ni de la subdirectora general, porque como se enteren de que esas cosas suceden en las redes sociales, les pueden acusar de difamación. Y luego entonces después todo el mundo llora porque me acusaron. Ya, pero ¿para qué usted habla? Es como en Twitter, no ofenda, porque si usted ofende, le pueden acusar por hacer esas cosas, incentivar el odio, es que esas cosas no se pueden hacer. Entonces, mucho cuidado con el tema, el plan de choque funciona, funciona. ¿Que no te den resuelto a ti? Tranquilo, espere tranquilo, no se desespere, ¿vale? La nacionalidad española, yo estuve 5 años esperando mi nacionalidad española. Y no monté ningún show, ni empecé a hablar más de María del Mar, ni hablé más de nadie, ni dije que la culpa era de no sé quién, y que eran unos descarados, que se robaban el dinero. Esas cosas no se pueden decir, señores. Hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que se dice, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de paciencia, de cordura, de inteligencia. Trabajamos con la administración pública, así que mucho cuidado, ¿vale? Chef Pastry, el pasaporte venezolano está en vigencia. ¿Pero qué pregunta es esa? ¿El pasaporte venezolano está en vigencia si se encuentra vencido? No, si se encuentra vencido, no está en vigencia. Está vencido, ¿vale? Espérate que me quedé por aquí. Rosel Guillermo, no te lo tomes personal, no va lento. No escuche campana donde no hay, que no es así. Y mucho cuidado con lo que decimos de la administración en las redes sociales. Que eso, cualquiera le hace un pantallazo... Lo manda para el ministerio y usted lo acusan de difamación. Y abolló a él. ¿Vale? A ver, dice por aquí. Dice Medina, cuando se presentan medios económicos, tanto mi hermana como yo debemos tener seguro médico privado los dos o solo yo como reagrupado. Bueno, si ella trabaja en el régimen general, no necesita seguro médico. El que lo necesitas eres tú. ¿Vale? Carly López Cajas. Hola, disculpa, una pregunta. ¿Para la tarjeta familiar comunitaria es necesario el seguro de salud privado? Depende. ¿Vale?
Rosel, Guillermo, yo no te lo digo por nada malo, mi amor. ¿Tú sabes por qué te lo digo, cariño? Porque he visto unos mensajes en el grupo de Telegram de nacionalidad que me dio tristeza. De verdad, sinceramente se los digo. Primero me dio tristeza como extranjera, ¿vale? Porque están reclamando que les concedan la nacionalidad y hablan mal del gobierno. Y que los españoles, que entonces, que la ministra, y que son unos descarados, y que se roban el dinero. Todas esas cosas, eso no se puede quedar por escrito, señores. Resérvese el comentario que usted tenga. Usted puede decir, ay, es que van muy lentos, ay, es que, bueno, de cachondeo. Pero hay cosas que no se puede cruzar el límite de eso, porque puede generar un conflicto para usted, no para nadie, para usted. Esto es un consejo. Los profesionales de la extranjería sabemos que no va lento. Porque estamos viendo resoluciones. Algunos le resolverán más, otros le resolverán menos. Pero estamos viendo algo efectivo en el proceso. Entonces, para nosotros, si hablan mal de los profesionales, dicen que somos unos ladrones. Eso es una difamación. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas en las redes sociales. Esto es un consejo que les doy a todos ustedes. No hable de nada que pueda provocarle un problema, porque se va a meter en otro más gordo. ¿Vale? Karina 77. Tengo una visa de estudiante. Estudio inglés, se me termina la visa el 22 de agosto. ¿Puedo entrar en España después? ¿Puedo entrar a España desde un tercer país de la UE? No creo, cariño. Así fríamente no creo. Tendrías que renovar tu tarjeta de estudiante. Judith, la tarjeta de familiar de comunidad no se puede hacer de hermano residente a otro. De hermano español a extranjero, pero no de residente. Jime Cabronero, reserva el comentario, exacto. ¿Me entienden lo que yo les digo? Trágueselo o escríbalo con un amigo en privado, pero no lo haga público porque alguien de la administración, y seguramente habrá infiltrado por todos lados, hace un pantallazo, le buscan el ID, va y hace una denuncia y los acusan de difamación. Y entonces el plan de choque se va a refinanciar de lo que les van a sacar a ustedes por difamar al gobierno. ¡Ojo! Yo, de corazón, fíjense bien, les doy un consejo. Es terrorífico lo que se hablan en los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook y los grupos, todavía los grupos de WhatsApp que son más privados, pero los grupos de Facebook y de Telegram, eso es público. El que esté en ese grupo se entera de todo lo que se habla. Y dicen cosas desastrosas. A nosotros los profesionales nos dicen ladrones, mentirosos, que nos roba, que le robamos a la gente. Oye, eso déjame decirte que eso es complicado. Así que mucho cuidado con lo que se dice. Mucho cuidado, ¿vale? Bien. No, bueno, ya los que hablan mal de España, bueno, Natalia, cada quien tiene su opinión profesional y cada quien tiene su opinión particular, perdón, de lo que quiera pensar. Pero si tú estás en un grupo de nacionalidad por residencia, ¿por qué quieres que tenga la nacionalidad española? ¿Para que hablas más de España y del gobierno y vociferas? Y eso está muy mal, muy mal. Bueno, nada, gracias a todos por... Gracias por los que están conectados. Gracias, Karen, por tus buenos haceres. Gracias. Jime Cabronero dice, no suma su trámite, señor, como decimos en Argentina. No, bueno, yo doy un consejo, yo simplemente doy un consejo. El que se lo quiera tomar, que se lo tome, que se vaya al rincón de la meditación y se enchute un cloreal de ceposio. Pero mucho cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se dice, y menos de frente en redes sociales, porque soy comunicador y sé lo que es, ¿vale? Así que mucho cuidadito con lo que se habla. Eso es un poquito, es rozar la base de la delicada línea que no se puede cruzar, ¿vale? Así que bueno, gracias a todos por estar conectados, por compartir este ratito en Instagram con estas noticias de extranjería. Este video se va a quedar colgado en nuestro canal YouTube. Síguenos, dale a la campanita para que te salgan las notificaciones. Les mando un beso súper grande. Espero que tengan una feliz martes, lo que queda de él, una feliz semana. Gracias a todos por estar aquí. Y además de eso, por compartir ideas con nosotros. Gracias, Jime. Gracias, Máximo, que llegas tarde, como siempre, porque ya me voy. Y recuerda seguirnos en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal YouTube, Grupo Aristeo, porque te mantendremos informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Y recuerda siempre que en el Grupo